hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que estamos en Yoke Plaza, en Mustang Day. Así que este videazo va a estar buenazo para los amantes de los clásicos. En especial el modelo caballo. Tenemos de todas las generaciones, además he visto varios proyectos por ahí que les vamos a estar mostrando a continuación. Pero antes de nada, ahí dejen su buena vibra. No se olviden de seguirnos en Instagram, suscribirse al canal, que cada día vamos creciendo. También me pueden buscar a mí en Instagram, Roosevelt Malvas, o en el Facebook también estamos ahí con todo, compartiendo las mejores fotos, algunos videos, clips ahí cortos de lo que vamos haciendo en cada evento por ahí. Así que sin nada, Floro, vamos a meterle una pasada, a ver qué carros tenemos. Bueno, lo primero que me llamó la atención es este Mustang en pleno proyecto. Y para que tengan una idea más o menos de cómo se va haciendo una restauración. Y la verdad, lo interesante que está, porque le han calateado todo el carro. Y va a salir como nuevo, obviamente. Su butaca. Por acá he visto otro proyecto también que está en pleno trabajo. Si no me equivoco, este es el 6-7, el más buscado, el mejor de los Mustang, el 6-7. Pero ahora lo que vamos a chequear es dar un recorrido para ver a todas las joyitas. ¿Qué tal? Está bien chévere tu macho, ¿no? ¿Has visto el de Arequipa 1 que subí hace poco? Está bravazo, ¿no? A ver, vamos a chequearlo. Es un seguidor más del YouTube, nuestro amigo, y tiene su macho 1. A propósito, ha visto el video de Arequipa, pero nos va a mostrar un poco su motor. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya lo tienes tu carrito? Más o menos un año y medio.
Ah, buen proyecto. ¿Así ya las has comprado o las estás arreglando? No, sí, ya he comprado. Se ve bien armadito, ¿eh? Con su... Según lo que me dice es que el motor está preparado internamente, algo así como forjado. Este poderoso P8. Vamos a arrancarlo. Wow. We'll be right back.
este verde. La gente está, digamos, invirtiendo bastante en clásicos, en unos proyectos así y dejarlo como nuevo. Y obviamente tienen un auto único porque ¿dónde vas a encontrar un Mustang así de lindo? Trabajando, ¿de qué año es? ¿De dónde eres tú? Planet. ¿Ah? Planet Racing. Ah, de Planet Racing. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coméntame un poco de tu proyecto, ¿cómo has venido trabajando? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Este 67 era del abuelo de un amigo mío, estuvo parado ahí en su casa algo de 14 años. Ya. Luego de eso ya yo cogí el carro, y más o menos me ha tomado 3 años y medio la restaurada. El proceso de restauración. No lo tenías así, obviamente, cuando has comprado, entonces. No hay forma. No. Yeah. Claro que no. El carro estaba completamente desarmado cuando yo lo encontré, ¿no? Ahora, muchos se preguntan por qué prefieren Mustang, por qué no un Camaro, no sé, un auto nuevo. Es cuestión de gusto, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a auto nuevo, sí, hay muchísima diferencia, ¿no? Sí. Hay muchísima diferencia. No es un carro para caminar todos los días, tampoco. Claro. ¿No? ¿Y tu tema de motor, lo has tocado algo, lo has trabajado o no? Todo completamente reparado. Reparado. Motor, caja, corona. Algunas modificaciones, ¿no? Sí, ha quedado bonito, ¿eh? El proyecto continúa, no para. Ah, esto de acá nunca termina. Sí. Nunca termina. Ahora estoy pensando en poner inyección electrónica y vamos a ponerle también un encendido MCD, puede ser también. También sí. Vamos a poner. We'll be right back.
acá les muestro un poco más el panorama. Vamos a seguir recorriendo para terminar de mostrarles todo. ¿Qué tal? Estamos grabando para nuestro canal de YouTube Planet Racing. Coméntame un poco de su proyecto, cuánto tiempo lo tiene, cómo viene trabajando. Este es un carro raro porque ha sido de un solo dueño. Es un Mustang 65 y tiene solamente 38,000 kilómetros. Poquísimo, ¿eh? Está como nuevo. Un solo dueño. Y yo se lo compré a la viuda. Ajá. Este carro, primero el señor Ayelo lo compró. Compró un carro 6.4 cuando salió en junio de 1964, pero le dijeron que venía con algunas fallas. Claro. Y pagó $200 para que le dieran el nuevo, el 6.5, y vino vía aérea. Es el primer carro a Perú que vino en avión, en barco, en avión. Y la viuda fue la que me lo vendió con la condición que lo restaurara como ella lo tenía. Claro. Nunca salió de Lima, solamente una vez a Paracas. A Paracas. Eso es todo, ¿no? ¿Y entonces, qué tienes planeado para el carro? ¿Cómo vienes trabajando? Volver original, no le he hecho absolutamente nada, la pintura está tal cual, ¿cómo está? De fábrica, lo único que le he puesto es llantas y aros nuevos. El resto, no le he cambiado nada al carro, ¿no? Como lo ves. Claro. Y hay que restaurarle todos los emblemas, planchado, pintura. Pero lo bueno es que tiene buena base. Claro, y no tiene masilla, ¿no? Claro. No vas a encontrar ningún carro que tenga tampoco un kilometraje. Ahora, yo mucho le pregunto, ¿por qué un Mustang? ¿Por qué no un Camaro o otro clásico? Pues, es como Coca-Cola y Pepsi. O tomas Coca-Cola o tomas Pepsi. Claro. O eres Toyota o eres Nissan. Sí. Igual, o eres Mustang o eres Camaro. Ahora, un detalle único, digamos, de Mustang, por lo que yo preferiría o usted prefiere, ¿cuál es ese detalle? ¿Qué te llama la atención del Mustang? Primero, el sonido. ¿Ya? Hay un sonido característico, único, emblemático, único, que el Camaro nunca lo ha podido tener. Claro. Que realmente es el carro. Acordémonos que el Camaro es una imitación del Mustang. Sí. Salió después. Es la competencia. Claro, claro. Entonces, no, como el Mustang no hay. Claro. Realmente no. Sí que los Mustang está, ahora por ejemplo, el evento veo, está buenazo. Y veo todas las generaciones y es muy difícil ver así Mustang juntos, así reunidos, ¿no? Sí, es una cosa de locos. Y estimado, gracias entonces. Oye, gracias, ¿listo? Mucho gusto. Ahora, por lo general, en mayoría de los casos, estos clásicos Mustang suelen manejar, digamos, ya señores que saben, ¿no? De los 70, de los 80. Y en su tiempo fue todo un lujo tener estos carros. Pero sin duda, a los jóvenes, me refiero a la gente de 20, 25, 30, también le gusta estos clásicos o modernos como este, como el Cobra que esté de acá. Y en general, creo que, estimado, gracias. Si no te gusta un Mustang, no te gustan los carros.
No sé qué pasó por acá, pero tenemos un Charger RT. Se juntó con un Mustang. Tal vez se perdió, pero tenemos este Charger que está brutal. Así que, no se muevan. Quédense aquí. Bueno, gente, espero que les haya gustado un poco del Mustang. Hemos estado acá en Yoke Plaza compartiéndoles video por ustedes. No se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook también. Subimos fotos instantáneas, los mejores ahí de cada evento. No se olviden de suscribirse, dejar su buena vibra. Nosotros vamos a seguir chequeando por acá un toque, pero espero que les haya vacilado. Nos vemos en el siguiente videito, gente.